de intercambios corporativos entrantes para la Asociación Internacional de Jóvenes de AISEC. Ella participó en el maratón de conocimientos de la ANFECA por obtener un alto puntaje por parte de la ESCA Santo Tomás. Claudia, si nos quieres comentar algo acerca de tu profesión, lo que haces. De acuerdo, como bien lo comentó el contador, yo participé en el Maratón de Mercadotecnia de la ANFECA, es por eso que estoy aquí. Adicional, tengo experiencia en el sector inmobiliario, principalmente en ventas y también de seguros. Actualmente, también participé en campañas de mercadotecnia digital para la empresa Playbook, que es una agencia dirigida por un egresado de la ESCA Tepepan, y también para la empresa Circo, donde estuve colaborando en este startup con una profesora de la ESCA Santo Tomás. Actualmente me desarrollo en el sector de recursos humanos, en la empresa Gente, donde soy ejecutivo junior de área comercial. Esta empresa es una empresa de personas muy jóvenes y que siempre fomentan el liderazgo en los demás. También me desarrollo en la asociación AISE, que es una de las organizaciones más grandes del mundo de jóvenes. En este lugar me desempeño como vicepresidenta de intercambios profesionales entrantes y mi labor es traer a personas a realizar intercambios profesionales en empresas de México que puedan impactar de forma positiva. Aquí estoy para hablar sobre el tema de liderazgo en este día y cómo impacta en las actividades de la universidad. Muy bien, Claudia. También le mandamos un saludo a todos nuestros compañeros egresados de la ESCA. Salimos de la misma escuela de la ESCA Santo Tomás. Soy egresado de la ESCA también, soy contador público. Su servidor Clemente García Bizarro, se me pasó comentarles mi nombre. Okay, iniciamos con el tema. Sí, claro. Bueno, principalmente, claro. A mí me gustaría contar como la experiencia que tuve en el Maratón de Mercadotecnia de la ANFECA. Esto fue en el 2014. Para mí es muy importante poder hablar sobre esto, ya que las actividades extracurriculares muchas veces en la escuela son limitadas. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces no es que no existan, sino que no nos damos cuenta que existen, ¿no? Entonces, este maratón de mercadotecnia fue realmente relevante para mí y para el equipo con el que colaboré, Raimundo Vázquez y Adimeyale Ramírez, que son mis compañeros de relaciones comerciales y con los que obtuvimos el tercer lugar de participación en el maratón de mercadotecnia de la ANFECA. Ustedes podrán pensar, bueno, tercer lugar, pero esto se logró porque un profesor, Rafael Caballero, fue quien nos invitó a colaborar en este maratón. El objetivo era realmente hacer notar a nuestra escuela como una escuela que puede ser buena en mercadotecnia y que puede realmente competir en el mercado laboral con las personas de otras carreras como mercadotecnia, publicidad, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, con 2 meses de preparación, a los 2 meses el profesor nos dijo, ¿quieren ir a participar? Y pues nosotros, muchos de nuestros compañeros fue así como de, bueno, no, o así. Y 2 equipos de la ESCA Santo Tomás, de 4 personas cada uno, fuimos a competir al maratón. En este maratón nos enfocamos mucho en poder prepararnos en un mes. Claro, debemos ser muy conscientes que esto no se logra únicamente diciendo, uy, sí, un mes, ¿no? Sino debes realmente prepararte y ser disciplinado en cuanto a qué es lo que quieres lograr. Nuestro objetivo era hacer a nuestra escuela relevante en la Red Nacional de Escuelas de Mercadotecnia. Entonces, con un mes nos empezamos a preparar, fuimos al maratón y pues logramos el tercer lugar. ¿Por qué es relevante esto? Porque realmente creo que debemos no solo decir, ok, TEC de Monterrey, UNAM, ETC son escuelas importantes en nuestra carrera de mercadotecnia, sino realmente medirnos en cuanto a conocimientos con estas escuelas y esto se logra únicamente con el trabajo en equipo y el trabajo en equipo se fomenta a través de generar un equipo que únicamente no esté conformado por una persona que lo dirija, sino realmente por varias personas que sean líderes dentro de ese equipo en un sector de conocimiento. Y bueno, muy bien, esa fue mi experiencia. Qué bueno, es una muy buena experiencia, gran experiencia que has tenido
evento que participaste. Iniciamos con el tema. Claudia, ¿para ti qué es liderazgo? ¿Para mí qué es liderazgo? A lo largo de los años me he dado cuenta que el liderazgo se forma principalmente siendo conscientes de cuáles son tus habilidades y cuáles son tus debilidades, ¿no? El liderazgo no solamente es influir en las demás personas, sino influir en ti mismo y ser consciente de lo que tú puedes hacer. ¿Esto para qué? Para poder impactar a las personas. Muchas veces tienes como esta idea de que el liderazgo únicamente es mandar personas, y realmente eso no es. El liderazgo es realmente poder influir en las personas y luchar con las personas con las que tú colaboras para poder llegar a un propósito, para poder cumplir una meta y un sueño que tengan en común muchas personas, ¿no? Claro. También la definición de liderazgo, también sabemos qué líder es, la inteligencia emocional o el liderazgo y el entorno con el que ellos se mueven. ¿Qué nos dices al respecto de esto? Sí, con base en esto, bueno, yo he tenido experiencia de colaborar con varios equipos de trabajo, principalmente en la asociación de IESEC, y creo que lo más importante dentro del liderazgo es ser muy consciente que tus fortalezas y tus debilidades son algo que te complementa a ti como líder. No podemos esperar que pueda ser como un líder igual a otro. Por ejemplo, Obama es un líder muy diferente a, por ejemplo, Mahatma Gandhi, ¿no? O sea, son líderes muy diferentes que tienen objetivos muy diferentes, pero debes ser consciente de tus habilidades y fortalezas. Por ejemplo, les recomiendo muchísimo que puedan hacer un test que se llama Enneagram, donde realmente ahí te dice cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y qué es lo que puedes hacer para maximizar unas y otras. Creo que muchas veces no estamos como muy conscientes de quiénes somos como personas, y estos tests nos ayudan a poder identificar de qué forma podemos mejorar y de qué forma podemos ser mejores líderes y mejores personas en el ámbito laboral, profesional y personal. Muy bien, Claudia. También hay gestión en el talento de liderazgo. ¿Tú qué nos puedes decir algo al respecto? Bueno, en esta parte me gustaría a mí comentar con respecto a un estudio que hace Deloitte. Deloitte hace un estudio anualmente sobre las tendencias de capital humano. En este año, las tendencias apuntan hacia que las organizaciones se están renovando. Es una de las tendencias más importantes, en un 90%, y posterior a esa viene el liderazgo a nivel mundial. El liderazgo es una de esas habilidades y una de esas prioridades para las empresas desarrollar en sus empleados. El liderazgo es importante en un 89% para las empresas y en la recepción de talento humano y en el reclutamiento. Es muy importante poder generar líderes en cada uno de los sectores y que este liderazgo pueda fomentar, generar más personas, más líderes, más proyectos, más ideas. El reclutamiento y selección, que es una de las áreas en las que yo trabajo, es importante ver no únicamente quién ya tiene como las capacidades innatas de ser líder, ¿no? Sino también las personas que son potenciales a desarrollarlas y a poder impactar el mundo y la sociedad de una manera positiva. Esto es importante poder identificarlo, porque muchas veces nosotros pensamos así como de, no, nunca he dirigido un equipo, nunca yo alzo la mano cuando debe ser como en los equipos de trabajo y cosas como ese tipo, pero realmente lo importante es saber que tú debes ser muy consciente que tú eres capaz de ser un líder, ¿no? Que tú eres capaz de impactar en las personas siempre y cuando tú lo quieras y encuentres en lo que tú puedes ser bueno, ¿no? En lo que tú puedes desarrollar y tú puedes fomentar en las demás personas. Yo creo que un líder debe tener habilidad, aptitud y buena disposición, y sobre todo tener objetivos, metas, hacia dónde va. Sí, lo que claro. Se está llevando, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que de lo que tú me dices, la principal, yo creo que característica que se necesita para tener un líder es actitud. O sea, en el trabajo,
En tu vida personal, lo más importante es poder tener la actitud de decir, ok, yo hago las cosas, ok, yo voy a tomar la responsabilidad y tomar la actitud de que todas las cosas son posibles, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces podrás no tener la habilidad, podrás no tener los conocimientos, pero realmente debes ser capaz de tener la actitud de desarrollarlos, ¿no? Claro, y como todo líder, debes de tener la confianza de las personas hacia ti. Eso es muy importante para que ejerzas el liderazgo en todos los aspectos de la vida. Sí, claro. La confianza es realmente importante, pero es algo que no se desarrolla nada más dices, ok, voy a tener confianza contigo y ya se soluciona, ¿no? Claro. Sino realmente debe ser algo que las personas tienen que trabajar, o sea, tú tienes que trabajar como líder y debes conocer qué necesitas. Sí, tener el grupo también con las habilidades y tú al ser el líder debes de llevarlos al objetivo, a la meta para donde están eligiendo llevar a cabo ese objetivo, ¿no? Sí, claro. El desarrollo de habilidades de coaching, ¿qué nos dices al respecto, Claudia? Ok, bueno, es muy importante poder tener habilidades, no únicamente de poder liderar, sino también de poder enseñarles a las personas. La habilidad de poder compartir ese conocimiento que tú has logrado en tu campo de aplicación, ¿no? En las cosas que tú realizas, en las situaciones diarias que tú vives. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es nada si tú lo tienes únicamente para ti, ¿no? Si tú únicamente lo conservas y no lo compartes con nadie más. Dentro de coaching creo que hay cosas muy importantes que debemos tratar. Una de esas es realmente conocer el sentido de por qué se están haciendo las cosas. Como tú bien mencionabas anteriormente, algo muy importante son las metas y objetivos que se quieren lograr. Es importante poder planearlos y dirigirte hacia ese objetivo. Por ejemplo, nosotros no podemos decir, ok, por ejemplo, cuando bajas de peso, ¿no? O sea, que dices, quiero bajar 10 kilos, ¿no? Y dices, ok, quiero bajar 10 kilos y haces todo para bajar esos 10 kilos, pero nunca en ningún momento mides cómo lo estás haciendo, ¿no? O mides de qué forma quieres lograr llegar a eso, ¿no? Ni tienes metas específicas, ni cuándo lo quieres lograr. Creo que lo principal es poner un objetivo, pero también generar las actividades que son importantes para poder llegar a ese objetivo, para poder llegar a esa meta. Y obviamente siempre medirlo, o sea, siempre ser conscientes de cuánto llevamos, qué es lo que llevamos, cómo lo llevamos y hacia dónde nos estamos dirigiendo, si es a superar nuestra meta o es seguir igual. Claro. También dentro de un líder, creo que nos están Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional
personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Claudia, regresamos. Muy, muy buenas opiniones las tuyas. Ahora nos puedes hablar de liderazgo en las universidades. Yo creo que eso es muy importante a nivel nacional. Hablar al respecto de liderazgo que hay en las universidades del país. Creo que es muy importante poder hablar sobre el liderazgo que hay en las universidades, ya que muchas veces no es una habilidad que se diga de frente o que se diga en las escuelas, ¿no? O sea, es algo que se dice de forma así como de, ok, necesitas ser líder, pero nunca se menciona así como de, tú eres un líder, ¿no? Principalmente en el Politécnico es algo que yo he visto que nos falta muchísimo desarrollar. O sea, que realmente nosotros nos creamos que somos líderes y que somos esas personas que pueden hacer actividades y que pueden dirigir personas y que pueden dirigir proyectos. ¿Por qué? Porque si bien nosotros a veces no lo pensamos, realmente somos líderes en las escuelas. Por ejemplo, como bien tú me podrías mencionar, hay un ranking de las universidades donde el primer lugar en este momento lo ocupa el Tecnológico de Monterrey, en segundo lugar está la UNAM y en tercer lugar está el Politécnico. En algunas encuestas así sí. Lo dicen, ¿no? Dependiendo la valoración, ¿no? Hay universidades aquí en el país que tenemos con muy buenas cursos. Está la UDG, la UDLA, el ITAM, uh-huh. En fin, hay varias universidades, la Autónoma Metropolitana. Muy buenas universidades en el país, ¿eh? Es un liderazgo que hay a nivel internacional. Realmente creo que lo más bonito de esto es que nosotros podamos ver que no todos somos competencia, ¿saben? O sea, que no todos somos como, yo compito contra el TEC de Monterrey, yo compito contra el UNAM, sino que realmente veamos que en conjunto nosotros podemos generar grandes proyectos. Porque las ideas que nosotros tenemos se complementan con las ideas que puede tener alguien del TEC de Monterrey, que puede tener alguien de ITAM, que puede tener alguien de la UDLAP, que puede tener alguien de TEC de TEC Santa Fe, que hay diferentes lugares donde nosotros podemos desarrollar ese liderazgo, pero el liderazgo fundamentalmente se basa en la retroalimentación y en que nosotros nos comparemos nuestros conocimientos, no únicamente con los conocimientos que existen en nuestra institución, sino también con los conocimientos que existen en otros lugares, ¿no? Fundamentalmente, yo creo que es importante que en las universidades se fomente una cultura de equivocación. ¿A qué me refiero con esto? Que por sacar un error en la universidad o porque tengas algo malo que te suceda en la universidad,
tú no te caigas y digas, oh, por Dios, todo va mal, ¿no? Sino que realmente aprendas que de estas equivocaciones se puede ir aprendiendo. Y es algo que no nos enseñan en la universidad, ¿no? Es algo que nosotros muchas veces no lo vemos de forma directa y es más, se castigan los errores. No digo que se premien, obviamente, tampoco, pero que estos errores puedan ser un parteaguas para poder lograr una cosa más grande. No que sea un parteaguas para no lograr nada. Claro, realmente nuestro Instituto Politécnico es una de las instituciones reconocidas a nivel internacional. Ha habido muchos premios. Sí, claro. Que los compañeros politécnicos han obtenido en diferentes áreas. Y un liderazgo muy bueno de la institución. Creo que las universidades del país hay muy buena educación superior. No sé qué lo que piensas tú. Yo creo que es los mejores. Incluso ahora están hay algunas carreras que están metiendo el liderazgo realmente en algunas materias, ¿no? Hay sí. Esa formación de un líder. Sí, principalmente yo pienso que el liderazgo no únicamente debe ser teórico, el liderazgo debe ser práctico. ¿Por qué? Porque tú cuando sales de la escuela realmente puedes decir, ok, yo soy un super líder y yo puedo hacer lo que sea allá afuera, pero realmente debemos poner este liderazgo a prueba. Es por eso que pues a mí me gustaría hablarte como un poquito de lo que yo hago en IESEC y sí, fundamentalmente claro. En la asociación lo que hacemos es que fomentamos el liderazgo en las personas. ¿Cómo? Como te mencionaba al principio, a través de experiencias retadoras de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, que en los equipos en los que tú colaboras puedas tener, imagínate, tú eres un licenciado en relaciones comerciales como yo, y que puedas tener la capacidad de poder averiguar si realmente te gustan las ventas, ¿no? O sea, si realmente, porque muchas veces es como algo que en la carrera te dicen, no, es que las ventas es raro, o las ventas son difíciles, o las ventas son imposibles, y que tú realmente te des cuenta como que las ventas no son eso terrorífico que te cuentan, ¿no? En una experiencia de liderazgo real, tratando con empresas reales, como por ejemplo con algunas de las que nosotros trabajamos, y que tú como joven puedes ir y presentarte ante una empresa internacional, como puede ser Robert Bosch, como puede ser Novartis, como puede ser Michael Page Group, que son algunas empresas con las que nosotros trabajamos, y ofrecerles una idea, ofrecerles algo que tú quieres ofrecerles para que ellos puedan crecer en talento y puedan crecer en oportunidades y puedan lograr sus metas a través de lo que tú les ofreces. En este caso, por ejemplo, en mi caso, que soy la directora de intercambios profesionales entrantes, dirijo un equipo de alrededor de unas 8 personas que realizan ventas y atraen talento internacional a México, ¿no? Que es algo como súper padre que yo nunca me imaginé que en 2 años pudiera lograr, ¿no? Y son de esos tipo de experiencias a las que se enfrentan los jóvenes que están dentro de IESEC, ¿no? Que están dentro de la asociación y que enfrentan ambientes de liderazgo realmente retadores de forma diaria, ¿no? Por ejemplo, hace poquito tuvimos la oportunidad de estar en un evento que se llama Fuck Up Nights, donde en este evento los emprendedores van y cuentan sus fracasos, ¿no? O sea, los emprendedores van y cuentan qué es lo que los ha llevado hasta ahí y por qué tienen todas, por qué han llegado hasta ahí, por qué han fallado en todos sus negocios previos, ¿no? Creo que es algo como que te fomenta a ser como un mejor líder, ser una mejor persona. Y aquí lo que pasó es que una de las personas que colabora en mi equipo, que se llama Gabriela Reséndiz, A la que le mando un saludo, obviamente. Les mando saludos a todos en IESEC. Bueno, mi equipo está conformado por varias personas. Gabriela Reséndiz, Jessica Rocha, César Castañeda. Y es increíble cómo ellos, siendo una persona de ellas es ingeniero químico. Otra persona es ingeniero en ingeniero ambiental y son licenciados en relaciones comerciales y todos ellos realmente aprenden cómo realizar una actividad de ventas, que es algo como muy básico en el mundo normal, ¿no? O sea, es algo como muy
muy, muy básico que muchas personas piensan, no, qué horror vender, pero realmente nosotros vendemos a diario. O sea, realmente es algo que debe fomentar el liderazgo y que es algo que nosotros hacemos. Adicional a ello, bueno, a mí me gustaría platicarte como un poco sobre cómo nosotros fomentamos el liderazgo en los jóvenes en nuestra institución, que es algo claro, que nosotros realmente queremos fomentar. Y esto lo hacemos a través de experiencias de intercambio. Muchas veces en la escuela se te dificulta realizar un intercambio por parte de la escuela a través de movilidad académica. ¿Por qué se te dificulta hacer este intercambio? Porque a lo mejor no cumples con el promedio, o en ese tiempo no cumples con el semestre, o muchas de esas cosas, ¿no? O sea, que te pide la escuela, que realmente son cosas que pueden hacer que vayas en último semestre y no hayas podido tomar una experiencia de intercambio en el extranjero, que es algo que realmente te va a retar y te va a ayudar a tener una mejor visión sobre lo que existe allá afuera, ¿no? Entonces, nosotros, a través de nuestro programa de intercambios, fomentamos que las personas puedan realizar una experiencia, imagínate, o sea, que se puedan ir a Colombia a dar clases a los niños de emprendimiento, de salud, clases en las que ellos realmente puedan ver cuál es su impacto que pueden tener como jóvenes. Esto es como muy importante en un mundo donde actualmente dicen que el problema principal que existe es la apatía de nosotros como jóvenes, ¿no? Es la apatía que tenemos a colaborar en procesos electorales, en procesos de selección de una opinión. Por ejemplo, lo que en este momento pasó en Colombia, que realmente no se votó por la paz y que o la salida de Reino Unido de la zona europea, ¿no? Entonces, es algo como muy importante que muchas veces en este momento se culpa como a los millennials, ¿no? Como de que ellos fueron los culpables de que eso sucediera como por su apatía. Y en realidad, yo pienso que el problema principal no es como que sean apáticos, sino que realmente deben interesarse como por las problemáticas que existen a nivel internacional, ¿no? Por las problemáticas que existen no solo a nivel internacional, sino en su entorno. ¿Y esto cómo se logra? Pues a través de generar personas preocupadas y líderes de su entorno global, ¿no? Y nosotros lo que queremos hacer es que realmente nosotros como politécnicos podamos ser esas personas que no únicamente son buenas en lo técnico, sino que también son buenas en las habilidades blandas, como a veces se mencionan, en soft skills, ¿no? Que son personas que pueden comunicarse en público, que son personas que pueden liderar y pueden hacer frente a los retos que se les presentan de forma diaria, ¿no? Que realmente nosotros podamos resolver esas cuestiones, pero no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, y eso nos dé una perspectiva que pueda hacer que podamos corregir los problemas que existen a nivel nacional y a nivel local. ¿Por qué? Porque pues es nuestro estandarte, ¿no? La técnica al servicio de la patria, y eso se logra únicamente pudiéndolo comunicar. Claro. Claudia, muy bien, todos los comentarios que nos has hecho son muy buenos. Eres muy joven, creo que estás iniciando apenas tu carrera. Sí. Ibas a llegar muy alto, ¿eh? Creo que tienes el éxito garantizado de aquí en adelante. ¿Qué más nos puedes decir acerca de... hay algunos diplomados que están haciendo en algunas universidades de liderazgo. ¿Qué nos dices al respecto? Ok. Como te mencionaba bien, o sea, pienso que los diplomados son muy importantes para servirte en cuanto a la teoría, pero creo que debemos enfocarnos más en la práctica, que es algo que es fundamental para poder lograr tener una mayor, pues un mayor engagement con las habilidades de liderazgo, ¿no? Realmente creo que debemos ser como muy conscientes de qué es eso que queremos lograr con el liderazgo, ¿no? El liderazgo te va a otorgar habilidades muy fuertes, por ejemplo, de manejo del tiempo, que es algo que muchas veces en la universidad te saca de onda, porque es así como de, el trabajo se tiene que entregar en 3 días, y en 3 días no hiciste nada hasta el último momento, ¿no? Y creo que esto no solamente se queda en la escuela, ¿no? Sino es algo que se traslada a tu vida profesional actual, donde dices, ok, tengo 5 días para hacer esto,
y te tardas los 4 días y al quinto día, cuando lo tienes que entregar, ya lo estás haciendo, ¿no? Creo que esas son un poco de las habilidades que nosotros podemos ir manejando, que debemos aprenderlas en teoría para poder tener, por ejemplo, un lugar donde vayamos a ir anotando qué es lo que tenemos que hacer, pero no únicamente como habilidades, como decir, ok, tengo que hacer tantas cosas para lograr esto, ¿no? Sino que realmente seas muy consciente de cuáles son esas habilidades claves que tú tienes que trabajar para poder lograr tu objetivo, ¿no? Para tú poder lograr realizar como tus metas, ¿no? Bueno, por último, si me permites, claro que sí, claro. Si me permites, me gustaría saludar a las personas que nos están viendo, principalmente de mi trabajo en Gente y también de AISEC, que somos las personas que fomentamos los intercambios internacionales. Si gustan conocer un poquito más sobre los intercambios o sobre las cosas que realizamos, pueden ingresar a AISEC.org.mx o también mandarme un correo a mí a talentoglobal.ipn@aisec.org.mx, donde a mí me pueden consultar cualquier cosa que quieran saber sobre el liderazgo, sobre las experiencias que nosotros brindamos y que yo les pueda ayudar a pues tener una perspectiva más grande sobre estas actividades. Muy bien, Claudia. En unos momentos más vamos a comerciales. Ok. Y regresamos con ustedes en un momento más. ¿Les parece bien? De acuerdo. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Claudia, regresamos nuevamente a nuestro tema.
Claro. La imagen directiva en el liderazgo, ¿qué opinión tienes al respecto? Ok, creo que es un aspecto muy importante, ya que en cuanto a presentaciones, muchas de las veces cuando estamos en la escuela, te dicen, ve de traje, ¿no? Y tú te vas como lo mejor presentable que puedes, pero muchas de esas veces no te puedes ir como tan presentable y buscas como algunos atajos para no llevar los zapatos, para no llevar la corbata, para no vestirte de forma como adecuada a la ocasión. Por ejemplo, algo que yo les cuento mucho a las personas con las que trabajo en cuanto a ventas, es una anécdota muy, muy graciosa que tengo. Y es que muchos de los niños o los jóvenes hombres, cuando utilizan algún outfit medio formal, reemplazan los zapatos por los tenis, ¿no? Entonces, es así como usan los zapatos negros como hasta para que combine con el traje y se vean como zapatos. Y es algo que no es nada adecuado, ¿no? O sea, es algo que probablemente en la escuela pase como algo que está bien y que se puede aplicar, pero ni aún así. Una vez les cuento que a uno de mis compañeros, el profe le dijo como de, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué traes esos zapatos? Esto es una exposición formal, ¿no? Y el chico traía unos zapatos que pues yo desde ese momento los defino como zapatos tenis, porque son tenis, pero cree la persona que se usan como zapatos. Y realmente es algo que no hay atajos, ¿no? En el ambiente formal y en el ambiente de liderazgo, debes ser muy consciente a qué sector te estás enfocando, ¿no? Claro. Si vas a un sector de emprendimiento, obviamente puedes ir más relajado, ir como con más holgura de no llevar como un índice de etiqueta completo, ¿no? Pero, por ejemplo, si vas a una cita formal, debes fijarte muy bien que lleves los adecuados zapatos, lleves la adecuada vestimenta, ya que las personas muchas veces en este mundo actual puede sonar muy feo, pero a las personas muchas veces se les trata como se les ve, de la forma en la que se les ve. Y es algo que pues en este mundo actual no va a cambiar en muchísimo tiempo. Entonces es importante que nosotros podamos adecuarnos al ambiente en el que nosotros estamos trabajando, al ambiente en el que nosotros nos estamos dirigiendo y con las personas con las que nosotros estamos dirigiéndonos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a una escuela, no podemos ir así como con el super traje y hablar con los chicos, ¿no? Claro, o sea, no. Porque obviamente los chicos se van a reír y pues no y no te van a hacer caso, ¿no? Y como no se puede ir a una cita formal con empresarios, con personas de un sector corporativo con pants o con tenis, ¿no? Realmente debemos ser muy conscientes de cuál es el espacio en el cual vamos a usar cuál vestimenta. Porque la vestimenta igual hace que tú te sientas más seguro, ¿no? Como líder, cuando vas a presentarle a alguien una idea que tú tienes, te sientes más seguro si con lo que traes puesto te sientes bien, ¿no? Entonces, es algo que nosotros debemos proyectar hacia las demás personas, realmente no solamente cómo nos sentimos internamente, sino también cómo nos vemos externamente. Muy bien, Claudia. Mira, este punto también me gustaría que nos comentaras algo al respecto. La toma de decisiones, yo creo que es una de las más importantes para el liderazgo, ¿no? Sí, o sea, la toma de decisiones es algo que realizamos nosotros en nuestra vida diaria, pero que realmente tiene un impacto mayor cuando tenemos responsabilidades más grandes. Entonces, es como lo que se mencionaba en Colombia, ¿no? Es algo que nosotros debemos ser muy conscientes de que cada una de las acciones que tomemos como líderes y como personas van a tener un impacto en la sociedad, ¿no? Van a tener un impacto tanto en nuestra vida como en la vida de los demás. Por ejemplo, pensemos, si todas estas personas que dicen que no salieron a votar en Colombia o para lo del Brexit hubieran salido a votar, ¿cuál hubiera sido la diferencia o cómo hubieran cambiado los resultados, ¿no? ¿Realmente hubiera sido la opinión de más personas o realmente hubiera sido como la opinión de un mayor número de personas y hubiera sido más un consenso más que una elección donde solamente participaron poquitas personas? Debemos ser muy conscientes que las decisiones que nosotros tomamos como líderes deben ser realmente enfocadas a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros estamos fomentando y buscando en las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que es muy importante en la vida y es ser congruentes.
¿Y por qué? Porque si realmente tú no eres congruente con lo que dices, o por ejemplo, yo como líder en este momento te digo, ok, eso que estás pensando está bien, y después al otro día te digo, ¿sabes qué? No me gustó y hazlo otra vez, ¿no? O sea, es como, son como ese tipo de decisiones que a nosotros nos pueden cambiar y, e igual dejan una imagen diferente en las personas, ¿no? Que nosotros seamos congruentes y seamos fieles a nuestras ideas sin fomentar que nosotros seamos como tampoco aferrados, ¿no? O sea, que realmente si una persona dentro de nuestro equipo tiene una idea mejor, que nosotros podamos aceptarla. ¿Por qué? Porque somos un equipo y al fin de cuentas, cuando una persona gana en ese equipo, también gana la persona que lo dirige y la persona que está colaborando dentro de ese equipo. O sea, es algo muy importante también poder aceptar ideas de las demás personas. Es algo que en la escuela muchas veces te mencionan y te dicen, ok, nadie puede hablar y ¿por qué? Porque la decisión ya está tomada, ¿no? Y entonces tú debes ser muy consciente que tu decisión cuenta y que tu decisión puede ser trascendental para que una idea cambie. Muy bien, Claudia. La verdad, nos da mucho gusto que hayas asistido a esta entrevista, a esta reunión. Marco te manda un saludo. Muchísimas gracias. Te agradece gracias. La atención que tuviste con nosotros para asistir a este evento. También por medio de la ACTL y el Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional, CONAE, agradecemos la participación que has tenido con nosotros y por mi conducto, el ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, te hace llegar este reconocimiento de tu participación en este evento. De acuerdo, sí, muchísimas gracias. No sé si quieres comentarnos algo, tenemos todavía unos minutitos más. Pues un pequeño resumen de lo que hemos platicado aquí. ¿Quieres mandarles saludos a alguien? Ok. ¿Tenemos algún momento? Bueno, primero me gustaría como presentar el diplomita que me entregaron. Muchísimas gracias. Es un placer poder haber sido presentada como egresada. No solo de la ESCA Santo Tomás, sino también del Instituto Politécnico Nacional, que es mi alma mater y yo la quiero muchísimo. Realmente el Instituto Politécnico Nacional es una institución que nos ofrece la oportunidad de ser esas personas que nosotros queremos, esas personas que van a cambiar a México y que están haciendo todo para poder hacerlo con cada una de sus acciones, que somos esas personas que impactan al país con todos nuestros conocimientos y con todas nuestras habilidades. Y también me gustaría hacer como un pequeño paréntesis con respecto a mi carrera de relaciones comerciales. Creo que muchas veces mi carrera o la carrera que comparto con varios de mis compañeros se ve como una carrera que tiene tantas cosas y no se especializa como en algo en específico. Y realmente yo pienso que no es que eso esté mal, sino que realmente nuestra carrera en relaciones comerciales y muchas de las carreras que hay en el Instituto Politécnico Nacional están enfocadas al mundo actual. Y la carrera de relaciones comerciales es una de esas carreras que te va a permitir conocer sobre mercadotecnia, sobre ventas, sobre administración, sobre muchas de esas cosas que muchas veces únicamente no se limitan a mercadotecnia, ¿no? Entonces, realmente yo les pido que aprovechen mucho esa carrera, que si ustedes están estudiando relaciones comerciales, realmente vean como todo el potencial que tiene y todas las oportunidades que tiene. Que no se enfoquen a que somos como buenos o expertos en todo, ¿no? Y que se pierdan como en ese mar de posibilidades, sino que realmente se den cuenta que no... En este mundo actual, no únicamente se necesita saber sobre una cosa. Porque seas contador en este momento, no quiere decir que no puedas estudiar mercadotecnia, no puedas estudiar ventas, no puedas hacer, no puedas especializarte en otra cosa diferente, en management, en coaching, en algo más, ¿no? Porque muchas veces nosotros es así como de, ya estudiaste una carrera y te quedas enfocado en que esa fue tu carrera y en que ya no hay como otra oportunidad de moverte de ahí, ¿no? Y realmente en este mundo hay como muchas oportunidades de poder seguir adelante, de poder cambiar de profesión, de poder cambiar de gustos y pues es algo como que se realiza de forma continua. Finalmente, bueno, a mí un parteaguas en mi vida estudiantil fue conocer a IESEC.
fue conocer de IESEC y qué es lo que ellos realizan y poder fomentar el liderazgo en las personas. Entonces, les agradezco mucho, les mando un beso y un abrazo igual a las personas que se encuentran en otras partes de la República de IESEC, a todas las personas que forman mi equipo de intercambios profesionales y a un beso y un abrazo a Mark, a Jess, a César, a Gaby, a Claudia, que forman parte de mi equipo, a Valeria y a Yanela. Y a mi familia principalmente. Bueno, pues le agradecemos la intervención de Claudia. También yo quiero saludar a mis compañeros de generación, aprovechando que nos quedan unos minutitos más, de la generación 74-78 de la ESCA, en los cuales me están viendo en este momento. Un saludo muy cordial. Tenemos un evento el próximo año, el 40 aniversario de nuestra generación. Saludos cordiales también aprovechando a mi familia, mi esposa, mis hijos, que me están viendo en este momento. Y agradecerle también aquí a las instalaciones de ASTL la oportunidad que nos dieron para poder entrevistarte, Claudia. De veras, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y un abrazo también te manda el ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, nuestro presidente del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Un saludo a todos los politécnicos y los que no son politécnicos también les mandamos un caluroso saludo desde instalaciones. Muchísimas gracias, Clemente. ¿Algo que quieras adicionar? Pues ya es todo por el momento. Les agradezco muchísimo por verme, escuchar como las opiniones que yo tengo con respecto a este tema. Te agradezco muchísimo, Clemente, por realizar la entrevista, por estar platicando aquí esta noche y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su atención prestada a esta entrevista. Creo que nos quedan un minutito más. ¿Quieres agregar algo? Ok, bueno, pues va a sonar como a muchas cosas, pero realmente intenten muchas de las cosas. O sea, si realmente tienen como miedo de hacer algo, no se paren por ese miedo. Prueben nuevas experiencias, hagan nuevas cosas, sálganse de su zona de confort como estudiantes, como egresados y pues busquen siempre hacer cosas nuevas. Yo tenía un amigo que a los 70 años acabó su carrera en Derecho y era algo que a él le hacía como muy feliz y para mí es como un ejemplo de vida y de cómo seguir como intentando cada vez mejores retos. Pero también le mandamos, hablando de edades, un saludo al abuelo, que es nuestro patriarca en la generación. Él tiene, pues, ya unos años. Ok, bueno, pues muchísimas gracias y pues ya. Gracias a todos. Le mando un saludo. Por la atención prestada. Gracias.